Bueno, vamos a enseñar unas cuantas parejas de las que ya tengo montadas, ¿vale? Aquí tenemos un macho. Los intensos se llaman Junk y las hembras nevadas se llaman Meili. Ahí tenemos una hembra nevada, que es un Spangleback, como se puede ver. Y él también es un Spangleback. ¿Es difícil conseguir uno limpio, limpio, limpio? Sí, es muy difícil conseguir uno limpio, limpio, limpio. Pero de dos Spangleback pueden salir perfectamente limpios. Aquí tenemos un macho portador de Bruno, Meili, con una hembra. Esta hembra está muy limpia, está limpia completamente. Esta se ha limpiado completamente, aunque es una hembra pía, porque tiene unas plumitas blancas en lo que sería en las alas y en la cola, tiene unas cuantas plumitas blancas, pero es una hembra completamente limpia. Fijaros que esta sí que ha limpiado entera. Fijaros, está limpia completamente. Entera. Ahí se puede ver perfectamente el contraste de lo que serían las alas y la cola, que son brunas, y el cuerpo amarillo. Y encima en Junk, que es intenso. Vamos a ver más. Este es un pájaro, un macho, el padre de la Bruna, que es el portador de Bruno, ¿vale? Este año ya me está empezando a desmelanizar las alas un poco. Se ha tirado varios años con ellas y iba perfectamente con las alas melanizadas, completamente. Porque una característica muy interesante que tiene el London es que, aunque mude la primera muda, pase la primera muda, que solo muda las plumas coberteras, pero al siguiente año sigue teniendo las alas y la cola, sigue manteniendo las negras, que es lo curioso y lo interesante del pájaro. Lo he echado con una hija suya, una bruna, para ver si puedo sacar algún macho, un macho bruno. También es una Spangleback, tiene parte amarillo, parte lipocrómica y parte melánica, ¿vale? Todavía sigue teniendo su... Entonces, vamos a ver otra pareja que ya tengo montada. Este es un experimento, ¿vale? Un experimento que estoy haciendo, de los muchos que se tienen que hacer en este. Son hermanos de padre, ¿vale? Son hermanos de padre. Uno es un auténtico London, un Spangleback, que han mudado este año muy poquito, como se puede ver. Y el otro es un pío, un macho pío, que es hermano de nidada de la hembra bruna. Tuve la primera cosa de que en la primera nidada los tres primeros pájaros que me salieron de London eran píos. Y luego los demás fueron completamente melánicos. Todas las nidadas siguientes. Una cosa muy curiosa. Todavía tengo que falta estudiar un poco los pájaros estos para ver cómo se transmiten y cómo dejan de transmitirse. Y vamos a ver otro pájaro. Ya también muy adulto, que ya tiene desmelanizadas lo que sería las alas y la cola, pero se sigue manteniendo, se siguen manteniendo las puntitas de la cola y de las alas, siguen manteniendo un poco marcadas. Lo he echado con una hembra, no le toca nada, una hembra Spangleback, que no le toca nada, de este año, a ver si tenemos suerte y sacamos de aquí algunos pajaritos interesantes. Estas son las parejas que de momento tengo montadas. Ahí, Fernando, ¿qué dice el estándar? Porque ahí tengo yo, que es una ave sumamente nueva para mí también. ¿Ya antes de que desapareciera había algún estándar o ahora que se aprobó se creó el estándar? No. Antes también había un estándar. A ver, te comento. El London, se tiene noticias de London desde 1850. Se tienen noticias ya del London. En el 1890, ya había más de 12 criadores de London. Y lo máximo que se habían presentado en los concursos había sido 37 London. Yeah. Y en
cuestión de pocos años, en cuestión de 2, 4 o 5 años, habían presentado más de 200 London. Imagínate. Estamos hablando de 1890. Hay que pensar una cosa. En aquella época, la gente que tenía pájaros era normalmente gente pudiente. Sí. Pero para conseguir un saco de grano no es tan fácil como hoy en día, que vas al supermercado y compras un saco de grano, o vas a un pet shop o vas a una tienda animal y compras un saco de grano, lo compras por internet. No, eso no existía antiguamente. No. Antiguamente tenías que cargarlo seguramente en un carro o tendrías que cargarlo en un caballo y llevártelo allí a lo mejor 40, 50 o 100 kilómetros un saco de grano. Y eso era, era así. Ese era costoso, era muy trabajoso. No era fácil conseguir tampoco grano porque no había grandes explotaciones de alpiste ni de nada. No. Es que estamos hablando de en aquella época lo que era en 1890 decir, bueno, es que quiero grano para mis pájaros, quiero eso. Eso solo podía entrar en la gente muy pudiente. Claro. Es verdad, es que es así. Muchas veces nos decimos, oye, es que ahora tenemos los pájaros, tenemos esto, y ahora es muy fácil porque o lo puedes pedir por internet y te lo mandan a casa, o lo coges y directamente vas a la tienda y compras los kilos que quieras. Sí. Lo tenemos a disposición todo lo que quieras. Sí. Ahora es muy sencillo criar pájaros, pero antiguamente era muy costoso. Y hablando también de enfermedades, de medicamentos, de todo, porque los pájaros se ponen enfermos, se ponen de todo. O sea que era muy, muy complicado el conseguir London. Y estamos hablando que en 1890 había distribuido por eso más de 12 criadores de London, solo de London. Porque aquí hay una cosa muy curiosa en Inglaterra. Aquí cuando se dedican a un pájaro, solo se dedican exclusivamente a un pájaro. El criador de liza normalmente solo cría liza. Se especializan. Se especializan solo en un pájaro. Sí. Conozco a una familia de Escocia que llevan 4 generaciones criando solo exclusivamente border. 4 generaciones de la familia criando solo exclusivamente border. Al padre de uno de ellos le pusieron, tiene en la esquela, tiene en la tumba, tiene un border puesto en la esa, porque es un border man. Sí, tiene la esquela esa, tiene un border. O sea, son cosas, aquí se especializa. Yo conozco muchísima gente, estuve haciendo una entrevista una vez a un Gloucester man, a un hombre de Gloucester. Y le pregunté, ¿desde cuándo llevas criando Gloucester? Dice, desde 1963 o algo de eso. Digo, ¿pero qué has criado, Gloucester? Dice, no, Gloucester. ¿Solo Gloucester? Dice, sí, solo Gloucester. Digo, madre mía, en mi vida he pensado yo eso. ¿Y cómo no? Para mí eso es imposible. De meter algo más, yo creo Gloucester, creo Gloucester de color. Punto. Ojalá tuviera más. Pues hay gente aquí en ese sentido tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, para en España, dice, a ver, ¿cuántas jaulones tienes? 60. Bueno, 60 parejas. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Cuántas jaulones tienes? 30. 30 parejas. Está todo ocupado. No, espérate, ¿dónde va a echar los pollos? No, luego ya quitaré, ya haré eso. Después. Echaré los pollos donde pueda. Después ya echaré los pollos donde pueda. Sí. No, aquí tienen una mentalidad distinta. Aquí llegó el aviario y ¿cuántas parejas va a echar? 10, 12, 15 parejas. Y todos esos jaulones, no, esos jaulones se quedan libres para los pollos. Sí. ¿Perdona? Eso no nos entra a nosotros en la cabeza. No. Es verdad, no nos entra a nosotros en la cabeza. No, acá igual, acá igual. Tiene una mentalidad completamente distinta a la nuestra en ese sentido. No, acá igual. Seguramente porque solo crían una raza. Claro, no, acá. Claro, eso sí. Perdón, se cortó ahora. ¿Qué me decía? Sí, se había cortado. Eso sí, no, que hueco que tenemos, hueco que metemos. Sí, 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 sí. Somos sí, muy. Sí, sí. Sí, acá los sudamericanos somos iguales. Igual. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, somos iguales. Donde hay un espacio, pareja ganar. Fijo. No, si le voy a sacar una postura nomás, mentira. 3. Tenemos ese pequeño defecto. Sí. Sí. A ver, te comento, estaba comentándote un poquito de la historia. Sí, sí, sí. A ver, tuvo sus altibajos, el London tuvo sus altibajos debido a la dificultad que contenía mantener una línea de London, porque antiguamente solo podían presentarse limpio. Solo había posibilidad de presentarse
tanto el amarillo, que se llama, que hemos seguido con el nombre, en Inglaterra se ha seguido con el nombre de Yonk, que es el Yonke, se escribe Yonke, ¿vale? O el nevado llamado Meili. Son, han seguido siguiendo con, el, con tradición, han seguido teniendo su, su estándar. He estado leyendo que en el 1890 o el 1900 ya había un estándar. A ver si lo tengo aquí. Lo tengo por aquí. Me parece que lo he estado leyendo hace un ratito. Había un estándar ya donde había sus puntuaciones y todo, ¿eh? Estamos hablando de mil... A ver, ¿dónde era? Antiguamente los London solo, se pod- solo había aquí un sitio donde se podían presentar pájaros en Inglaterra, que era en el Crystal Palace. En el Crystal Palace era donde se podía solo presentar, presentar el London, no, pájaros en Inglaterra. A ver, ¿dónde lo he visto yo? ¿Pero era por tradición? ¿Por tradición ahí solamente? Sí, solo se podían presentar pájaros en el... Date cuenta que verdaderamente eran muy pocos los criadores que había. Eran, verdaderamente eran muy pocos los criadores que había. Entonces, debido a eso, solo se podían presentar en un solo sitio. Solo presentaban en un solo sitio, en el Crystal Palace. ¿Qué es lo que pasó en el Crystal Palace? Que llegó un momento en que cogió y salió ardiendo una vez el Crystal Palace y se perdió ya de hacer ese. Mira, estamos hablando de 1933. Y ya teníamos aquí un stand, teníamos dos estándares diferentes. Que teníamos que era alas, cola, que tenían que ser lo más negras posible, tenía 50 puntos. El cuerpo, que sea, fuera lo más claro posible, 25. El shape, la forma y la talla, 10 puntos. Y la condición, 15. Total suman 100 puntos. Ahí no, y luego hubo otra. No hablaba de las partes córneas, pata y pico. No, supongo que sería el body por lo más claro posible, que estaría ahí seguramente. Y luego tenemos otro que ya era un poco más completo, ¿sabes? Un, dos años más tarde se hizo otro que fue, que ya hablaba de color, 10 puntos, que fuera lo más claro posible, 20. Alas y cola que no tuvieran nada, nada oscuro, ¿vale? Estamos en 15 puntos. La fuerza del negro, o sea, la profundidad del negro en alas y cola, 35 puntos. O sea, cuanto más negro fuera la profundidad de, del negro, más se valoraba. Talla y la forma, 15 puntos y la condición, 5 puntos. Estamos hablando de 1933. Mucho rato. Mucho rato de eso. Mucho rato. Por eso ya, ya había dos estándares diferentes. En cuestión de dos años hubo dos estándares diferentes. Imagínate. ¿Cómo desapareció el London? El London desapareció debido a la Segunda Guerra Mundial. Ya. En el 40 y tanto desapareció el London debido a la, al bombardeo que se hubo en Londres, que hubo en Londres, desapareció el London. Y se ha podido recuperar gracias a Pierre Renders. Perfecto. De Holanda. Perfecto. Y ahora, siguiendo con el estándar, Fernando, el estándar sí. Actual. Sí. ¿Qué pide? Pues mira, te voy a pasar un PDF para que lo puedas poner ahí en el. Perfecto. En el sí. Te voy a pasar un PDF en español, por supuesto, para, que lo pueda, para que lo puedas poner. ¿Y qué es lo que pide? Pues pide de todo. Aquí ya lo hacen un poco más completo. A ver, lo tengo por aquí. Para ir leyéndolo más de esto más con más seguridad, no vaya que se me escape algo. Tenemos en cuerpo y cabeza tenemos 25 puntos. Que el cuerpo y la cabeza han de demostrar un color de fondo libre o casi libre de melanina. Ya, perfecto. Normal. Cuanto más pequeño y menos atenuado, mejor. Vale. Alas y cola deben de ser completamente negras o lo más oscuras posible. Yeah. Las coberteras, que son las plumas de, que cubren todo lo que sería todo el cuerpo, excepto a la cicola, que estará con 15 puntos, dice que deben de ser completamente limpias. Y una cosa muy curiosa es, hay unas plumas que están justo, a ver, ¿cómo te podría decir? A ver, si lo puedo enseñar aquí el este. Vale.
A ver si se ve. A ver si se ve. Vale. Ya, sí, se ve claro. Vale. No, se me ha ido el número. Aquí. Aquí. Ahí está. Estas, las plumas que hay cercanas a lo que es el ala. Sí. O sea, a ver si lo puedo. A ver si lo puedo coger y lo puedo poner para que se vea. Estas plumas que hay aquí, ¿vale? Estas plumas que hay aquí se llaman alula. Estas plumas son unas coberteras que tienen que coger y quedar completamente el pájaro, completamente limpio. Ahí esas plumas. Perfecto, ahí está el dibujo, sí, se ve. Ahí. De todas maneras, ya te digo, te pasaré el PDF, que lo tengo ahí, te lo pasaré. Lo vamos a poner ningún problema. Como imagen. ¿Vale? Hemos visto que eso era lo que sean las alulas, que son color de fondo, las coberteras. Color de fondo, 15 puntos. Tenemos que el color de fondo tiene que ser un intenso, vivo y uniforme. En los young. Y en los otros tienen que tener un color pálido, que son normalmente los mainly, que suelen ser un color más pálido, nevado. Un nevado. Son intenso y nevado. El plumaje, que tenga un plumaje, debe ser vistoso, formando un contorno suave, lo típico. Un plumaje que son 10 puntos. Patas, uñas y pico se le han dado para mí poca puntuación. 5 puntos. Para mí poca puntuación. Para mí. Porque tiene que ser oscuro, ¿cierto? Sí. A ver, el London es un pájaro que nace completamente verde, melánico. Y como melánico y verde que es, tiene que tener tanto pico como patas totalmente oscuro. Poco puntaje, poco punto. Sí, muy poco punto. Poco punto porque se le toma poca importancia. O sea, si va un canario con pico y patas claras, puede perder 5 puntos. Si el resto está bien, va a salir campeón. Sí, para mí, a ver, es importante, aquí dicen, en Inglaterra dicen, hay una palabra muy típica en Inglaterra, cuando hablas de un pájaro, pues aquí no hay planilla. Aquí directamente, viendo lo que ves el pájaro, te va diciendo si el pájaro es bueno o es malo. Aquí no se utiliza planilla para enjuiciar. Entonces, dicen que el pájaro es un balance. Balance. ¿Qué es lo que quiere decir un balance? Es el pájaro, tienes que verlo y se complementa todo, se el armónico. Pájaro gana. Exactamente, armónico. Ya. Es más o menos como si lo haces tú en tu casa. Tú no tienes en tu casa para enjuiciarlo, eso, tú ves el pájaro y tú miras, oh, buena, por ejemplo, un melánico dice, oh, buenas barras, buena característica, buena forma, buen eso, buenas patas, buen pico, ¿verdad? Este puede valer para concurso. Por impresión. Pues lo mismo, exactamente, por impresión. Ya, perfecto. Ya, ahí se entiende. Aquí le llaman balance. O sea, lo que es el conjunto del pájaro que tiene que coger y decirte. No vale coger y resaltar una característica y que la otra la tenga mal. Si el pájaro tiene que ser melánico, tienes que tener el pájaro, las patas y pico lo más negras posible. Ya, perfecto. Ya, por ahí se entiende un poco.